Sí, bueno, a ver, primera, nuestros juicios, lo que llega en este caso a la sala superior, son juicios que, digamos, no son uninstanciales, sino que ya traen varias instancias, particularmente de los tribunales locales y de nuestras salas regionales. Cuando llega el juicio aquí a sede de sala superior, son juicios que ya básicamente vienen completamente conformados en torno a las pruebas, a la parte de legalidad que existe en torno a esos juicios. Con lo cual, en estricto sentido, nuestro trabajo pues es simplemente analizar que se haya actuado conforme a derecho, pero donde ya no se pueden aportar temas al expediente o está muy acotado esa posibilidad. Y eso, en teoría, nos tendría que llevar pues prácticamente a que sean asuntos muy, muy específicos aquellos que esta sala superior determine que pudieran llegar a ser modificadas resultados o cuestiones vinculadas con la legalidad de los procesos. Y viene una parte importante que es la que tiene que ver con el proceso de fiscalización de las campañas, que también aquí llega esta sede en última instancia y nosotros tenemos que analizar si esos dictámenes que emite el INE en torno a presuntas rebases de tope se acreditan o se acreditan. Y eso y un par de causales más son las que aquí también pueden llegar a tener pues una importancia que pudieran llegar a hacer ajustes de resultados o, insisto, de nulidad de elecciones. Y evidentemente, por un lado están las de las diputaciones federales, que pues básicamente ahorita es el proceso que están pues todo el país en las circunscripciones pues defendiendo los triunfos. Y esas, pues, digamos, en cuanto se tengan los resultados finales, el INE emite pues cómo quedaron los resultados de mayoría relativa, en consecuencia, cuáles son las curules de representación proporcional que le corresponde a cada partido. Por otro lado, aquí evidentemente vendrán después de los tribunales y ya están empezando a ingresar de los tribunales locales, vienen directamente todos los que tienen que ver con gobernaturas que son impugnados. Y aquí es la etapa en la cual nos corresponde analizar toda la legalidad desde, por ejemplo, lo que son los requisitos de elegibilidad de los candidatos hasta pues lo que tiene que ver con los cómputos finales de los resultados. Al momento solo hemos recibido formalmente una elección a gobernador, que es la de Guerrero, y pues en los próximos días y semanas estaremos recibiendo los otros entidades del país, las otras 14 elecciones a gobernador, en caso de que sean impugnados. Ya tenemos anuncio de algunas que han determinado que no se van a impugnar, y bueno, pues eso evidentemente nos resta trabajo a este tribunal. Presiones no, pero yo la verdad siempre lo que he señalado pues es que las presiones son para quien se deja presionar. Cuando uno, insisto, a partir de elementos tan técnicos como los que tenemos la obligación de aplicar y donde en esa revisión tenemos una obligación legal y constitucional que hacer valer, que es hacer valer sobre lo ilícito o sobre lo irregular, ponderar con el voto válido y con el voto útil. Entonces, cuando hay unas deficiencias o unas irregularidades menores, eso no nos puede llevar a decir, bueno, pero entonces todo se va, en términos coloquiales, a la basura, porque finalmente tenemos que darle un mayor valor a todo ese esfuerzo que implicó el día de la elección, que salieran a votar, que hubiera representantes de casillas, etcétera. Solo cuando esas irregularidades son mayores, son determinantes y queda plenamente acreditado que han afectado la libertad del sufragio y la legalidad del proceso, es cuando se tiene y estamos en posibilidades de tomar una decisión como una nulidad electoral. Afortunadamente, yo creo que después de los resultados del 6 de junio, ese escenario del cual yo hablaba que era posible, baja mucho de
de posibilidad por una razón, y lo estamos viendo, porque creo que hay la diferencia suficiente en casi todos los tipos de elección, excepto tres gubernaturas, dos particularmente bastante cerradas, donde eso evidentemente disminuye mucho los incentivos de los actores políticos para ir a un proceso de buscar una anulación de una elección. ¿Por qué razón? Estamos hablando, por ejemplo, que en el caso de Campeche son del orden de 50,000 votos de diferencia entre primero y segundo lugar. Caso de Michoacán son 150,000 votos. Entonces son diferencias, la verdad. Perdón, 50,000 y no, perdón, me estoy equivocando. 50,000 en el caso de Michoacán y más o menos 6,000 en el caso de Campeche. Pero son resultados difíciles de poder tumbar 50,000 o 6,000 votos. Es decir, son muchas casillas al mismo tiempo. Y tenemos que entender que en democracia, con que haya un voto a favor de más, pues ese es el que triunfa. Entonces creo que esa parte va a estar siendo, pues en el caso, es decir, de resultados con amplia ventaja, pues mayor dificultad para poder impugnar. Y en caso de que haya impugnaciones, pues no lograrán lo que generalmente se busca en una impugnación, que es la nulidad. ¿Por qué razón? Porque la Constitución establece que si no hay una diferencia entre primero y segundo lugar de menor a 5%, pues no existe una determinancia para poder presumir una nulidad en un proceso electoral. Sí, yo básicamente diría que dos juegos me parece poco. Creo que andamos como en muchos más, pero bueno, menciono esto porque, a ver, yo creo que no podemos dejar de asociar el momento político que vive México, el clima político, la enorme polarización que se ve todos los días desde primera hora de la mañana, entre quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los ricos, los pobres, etcétera, vinculado con que eso también lo percibe y lo resiente en las instituciones. Y creo que una de las cosas que evidentemente no ha ayudado, pues es a veces ataque a las instituciones que, pues bien que mal, nos ha correspondido primero ser designados en algún momento previo a la historia de este régimen político, y luego pues evidentemente tratar de hacer valer nuestro trabajo conforme a elementos, ya lo decía yo, técnicos y jurídicos en una materia, pues que no es nada más como porque me llaman, me dan me presionan o cualquier tipo de cosa, yo puedo en automático votar en ese sentido. Es decir, nosotros como juzgadores primero tenemos una obligación de respetar nuestra congruencia de los precedentes como hemos venido votando. Segunda, obviamente, aplicar lo que dice expresamente la ley. Cuando la ley no dice algo expresamente y nos permite interpretar, pues ahí son esos márgenes, digamos, esas fronteras donde muchas veces se genera suspicacia porque determinamos una cosa o la otra. Lo que yo como juzgador, y ahí no hablo como presidente del tribunal, sino hablo como uno de los siete, siempre he estado consciente que cuando la ley nos dice algo, cuando nuestros presidentes son claros en una materia, nosotros no podemos variar ese criterio de la noche a la mañana porque afectamos mucho la certeza del tribunal. Y pues muchas veces eso a mí me ha llevado críticas. Digo, bueno, pues si yo he venido votando en este sentido, lo voy a seguir haciendo, a menos que yo de manera consciente y obviamente responsable anuncie que hago un cambio de criterio. ¿Qué me parece que está pasando de momento? Que también las instituciones nos estamos volviendo un tanto, estas instituciones, un tanto, digamos,
incapaces de que nos lea la ciudadanía en nuestra certeza en cómo tenemos que resolver. Porque si eso está tan revuelto el ambiente, hay tantos temas que tienen que ver con una polarización mediática que parece como si estuviéramos más preocupados de eso, del qué dirán, que de nuestro trabajo técnico y jurídico. Y yo desde hace un tiempo he determinado que mi función no es una función, digamos, que pueda yo estar esperando la popularidad política, y por lo tanto lo tengo que hacer con convicción como juzgador, y que estas pociones, esta poción particularmente, la del presidente de un tribunal electoral en este país, son pociones límites, es decir, son pociones que uno no puede estar esperando aspirar de aquí a saltar a otra silla, a saltar a un partido, porque el desgaste de ser árbitro y de intentar ser neutral, pues trae costos que implican, cortarse las alas en saber, en querer hacer política más adelante. Desafortunadamente no siempre se entiende así, entonces muchas veces se está pensando como que uno está en la posición pensando hacia dónde, a quién le está hablando, hacia dónde quiere ir. Y creo que eso pues afecta mucho la imagen de la justicia y por supuesto los resultados que como tribunal nos corresponde dar. Totalmente descartado, inclusive lo que yo le diría, siempre ha habido aquí una tentación en esta silla para de aquí aspirar a ser ministro de la Suprema Corte. Yo creo que es un grave error. Creo que incluso tendría que estar regulado en la Constitución el impedimento para de aquí poder aspirar a esa posición, por una razón esencial, porque lo que nosotros aquí resolvemos todos los días tiene que ver, por supuesto, con muchos intereses políticos, y creo que eso afecta y pues pervierte un proceso que exige que ese sesgo político pues no esté inmiscuido. Y por otra razón muy sencilla, porque como digo, aquí lo que nosotros resolvemos, al 50% de los que están en el juicio pues salen enojados y no les damos la razón, y al otro 50% les damos la razón. Y para llegar a una posición como es la Suprema Corte se necesitan 2/3 partes de los partidos políticos, con lo cual no alcanzan los votos. Entonces todos los que han querido intentarlo en esta silla pues no lo han logrado por esa razón. Entonces yo creo que lo mejor, pero sobre todo por beneficio a la institución, es que esa aspiración pues no exista. De momento que no exista en uno, pero tampoco que exista pues legalmente. Y por eso es que creo que se tendría que regular ese impedimento para nosotros. Bueno, definitivamente la respuesta es obvio, es que no. Pero creo que adicionalmente hace usted una mención muy importante, porque lo que ha venido pasando de 2018 a la fecha pues es una descomposición colegiada que creo que todos hemos tenido algo que ver en ese proceso. Y evidentemente ese proceso yo creo que fue un parteaguas en el cual pues precisamente había una intención de subir a la Suprema Corte, había muchas cosas en el ambiente que no se estaban tomando las decisiones por sus méritos jurídicos. Y eso creo que al final fue lo que desequilibró a la institución. Creo que cuando yo propongo que Puebla se tenía que anular, existían los elementos suficientes de evidencia, y que yo los di a conocer en la televisión, de que había sido una elección totalmente fuera de la legalidad mínima de un proceso electoral. Y eso evidentemente generó afectación en nuestra misma decisión colegiada. Como usted recuerda, a las pocas semanas, casi un mes después de esa decisión, la magistrada Otálora presenta su renuncia, ¿no? Esa renuncia le es aceptada. Luego llega el magistrado Felipe Fuentes, 2 años como presidente,
Y recientemente, hace 7 meses que yo apenas ocupo esa silla, pues creo que eso se volvió a vivir en el proceso de toma de decisión de quién presidiría este tribunal, y donde estuvimos pues 3 o 4 días, ya no recuerdo, en negociaciones intensas, y no había nadie que pudiera obtener pues los votos suficientes para presidir el tribunal, hasta que yo salí en una de las múltiples rondas. ¿Por qué menciono esto? Porque yo creo que, y me queda claro que, y por cierto, como en su momento dije, yo no aspiraba a ser presidente del tribunal, es decir, yo aspiraba a que alguien más fuera presidente del tribunal, pero pues no se dieron esas condiciones. Fui un presidente del tribunal designado pues casi por descarte para poder generar la mayoría necesaria, y también precisamente en ese proceso de toma de decisiones, pues evidentemente mi expectativa era la unificación del tribunal, cuestión que pues no se ha podido lograr. Yo todavía tengo esperanzas de que se pueda en algún momento generar. Pero lo cierto es que yo llegué con legitimidad democrática y conforme a las reglas institucionales para presidir este tribunal. Y entonces creo que eso es lo importante. Tengo un periodo por 3 años, no alcanzo los 4 años porque antes salgo como magistrado, pero evidentemente mi intención es concluir mi encargo y pues hacer lo mejor en la medida de mis posibilidades y en la medida que me lo dejen, lo mejor posible por la institución. Creo que cuando uno tiene esas oportunidades en la vida, las tiene que evidentemente aprovechar en beneficio de la institución, y eso es lo que voy a hacer. Mire, no quería precisamente porque veía que era muy difícil recomponer los ánimos internos en el tribunal. Es decir, porque creo que al no haber habido liderazgos previos al mío que buscaran esa conciliación, me ponía en un escenario muy complejo, y donde hay que decirlo, donde yo también pues no, en su momento no había actuado porque no estaba en mi intención ser presidente del tribunal, no había actuado como alguien que conciliara intereses. Es decir, yo traía pues una visión de la institución que a mí no me correspondía hacer esa función. En el momento en que me corresponde, digo, esto la verdad es que es muy complejo porque ya están muchos problemas enquistados y no va a ser fácil su solución. Y por eso es que yo, llegando, apelo a la institucionalidad, apelo a que hagamos un borrón y cuenta nueva, a que busquemos de cara a este proceso electoral generar pues un ambiente armónico. Pero pues hubo una parte del pleno de este tribunal que no quiso acceder a esa petición, y luego bueno, en el Inter se fueron generando otros problemas ya de esta presidencia, pues que también los hicieron, lo hizo más complejo esa posibilidad. Pero insisto, no pierdo la esperanza de que sí se pueda llegar por el bien de la institución. Bueno, yo le diría que son temas que tienen que ver con esta incapacidad de ver que por un lado tenemos una obligación como pleno de defender y de proteger a la institución, la colegialidad del tribunal, sobre todo en lo que tiene que ver las cosas de gobierno del tribunal. Es decir, si yo fracaso en algún intento en el cual busco que la institución se fortalezca, pues no fracaso yo, fracasamos los 7 magistrados y magistradas de la Sala Superior. Y por otro lado, el tema que tiene que ver con las decisiones jurisdiccionales en las cuales yo siempre he manifestado que ahí tiene que ver absoluto respeto a la independencia de cada uno de mis pares. Es decir, yo no me meto, no sugiero cómo ellos deben de votar. Ellos saben y sabrán cómo votan. Y eso me parece que es lo rico de un órgano colegiado. Es decir, ahí creo que justo se necesita el componente contrario, la individualidad, y evidentemente cuando podemos dialogar las cosas, qué bien, pero si no se puede,
pues inclusive para eso somos un cuerpo colegiado, para que gane o prevalezca la mayoría, pero que tiene que ser conforme a argumentos jurídicos sólidos, conforme, insisto, conforme a nuestros elementos, y no conforme a si te caigo bien o me caes mal, porque eso creo que puede generar un peligro tremendo para los justiciables. Es decir, no analizar las cuestiones a partir del expediente, sino a partir de nuestros ánimos internos. Y creo que a veces estamos cayendo en eso, y creo que eso es muy delicado y muy preocupante. Bueno, a ver, yo creo que cada presidencia marca su propio estilo. Y yo, la verdad, yo no vengo del Poder Judicial Federal, vengo de una carrera independiente, de varias instancias del ámbito público. Y por lo tanto, hay muchas prácticas que están muy enquistadas dentro del Poder Judicial que yo no comparto. Es decir, yo no comparto el nepotismo, yo no comparto estas cuestiones de servirse de la institución, estos privilegios que se tienen respecto de otros funcionarios públicos, respecto de otras autoridades. ¿Por qué? Porque me parece que si uno lo que quiere es tener esos privilegios o acceder a ciertas cuestiones que no son lo que corresponde del sueldo que uno percibe, pues para eso está la iniciativa privada, y uno puede, ahí es donde uno puede hacer dinero, no aquí. Y por esa razón, y es que pues yo le imprimí a mi presidencia uno de los ejes de la presidencia, que es la transparencia y el cuidado de los recursos públicos. En el momento en que tomo ciertas decisiones muy al inicio de mi presidencia, que tiene que ver pues con eso, con adelgazar áreas administrativas que estaban excedidas, con no permitir que 5 personas con el mismo apellido estén trabajando en la institución, y otras cuestiones de esa naturaleza, y empiezo a tomar decisiones en mi calidad de presidente y con las atribuciones que la ley me da en materia administrativa, pues automáticamente empiezan a haber obvios enojos de que estoy atentando contra ciertos intereses. Pero insisto, creo que la oportunidad de que uno tiene cuando accede a estos cargos histórica, pues es transformar poco o mucho, pero a partir de lo que son sus convicciones. Y es mi convicción que esos abusos se tienen que acabar. Entonces yo creo que es como un vuelo en avión, que estamos pasando por la etapa de turbulencias, pero creo que el avión tendrá todas las características para poder aterrizar de manera ordenada y creo que eso se tendrá que entender, porque no es una cosa solo que sea mi convicción, ya hoy es una cuestión que está prevista en distintos ordenamientos, y que creo que no nos podemos exceptuar de lo que la ciudadanía está exigiendo de mayor austeridad a los funcionarios públicos. Entonces, esa ha sido mi convicción, y pues por eso también ha habido parte de los problemas internos en el tribunal. Mire, no quisiera hablar en casos concretos, inclusive porque algunos están en proceso de investigación, y pues evidentemente hay que privilegiar esa secrecía, tanto por parte de los órganos internos del tribunal como por parte de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué razón? Pues porque una de las principales obligaciones cuando yo llego a esta silla, pues es saber en qué estado me dejaron la institución. Y cuando empiezo a ver que había mucha reticencia para darme las cuentas, para enterarme de cosas, pues es que tengo que empezar a hacer movimientos, a pedir despidos. Incluso hubo una cantidad de filtraciones muy al inicio, que evidentemente lo que buscaban era frenar esa decisión que yo he tenido. Y bueno, insisto, me ha costado, no ha sido una presidencia tersa, pero sí creo que al final va a ser una presidencia que trascienda en lo que tiene que ver con transparencia dentro de la institución.
Pues es que, a ver, yo he aplicado un criterio que me parece que es el, al no ponernos de acuerdo, creo que hay un criterio que es el que está previsto en la ley. Es decir, ¿cuáles son mis atribuciones como presidente del tribunal y cuáles son las atribuciones del pleno en otros aspectos, ¿no? Y esas atribuciones del pleno siempre las he respetado y las seguiré respetando porque son las decisiones que principalmente nos corresponde tomar y decidir como órgano colegiado. Pero la gran mayoría de los problemas que se han presentado tiene que ver por decisiones administrativas, que es una atribución del presidente, pues estar a cargo de la parte administrativa del tribunal. Y obviamente hay un consejo superior que es la comisión de administración, donde participa otro magistrado y donde participan tres consejeros de la judicatura, que se toman ahí las decisiones, la supervisión de la parte administrativa. Pero el día a día, pues le corresponde al presidente velar por lo que sucede. ¿Qué pasó? Que cuando empezó esta integración, pues hubo una tentación de varios de aquí de apoderarse de áreas, ¿no? Como una cuestión para dejar que alguien más, en este caso la primera presidenta, Otalora, pudiera gobernar. Cuando llego yo y digo, a ver, no nos ponemos de acuerdo, veo cuáles son mis atribuciones y simplemente digo, las voy a ejercer. Y eso evidentemente pues ha causado mucha molestia. Pero no me arrepiento porque está en la ley, es decir, creo que es lo que corresponde y además el que tiene la obligación de entregar las cuentas, pues en este caso soy yo. Pues digamos que hice lo que está previsto en la ley orgánica y en nuestro reglamento. Pues, a ver, es muy lamentable que hoy una institución del Estado mexicano esté obsesionada en perseguir al presidente del Tribunal Electoral y yo no lo puedo disasociar de una finalidad política, ¿no? Es decir, y pues evidentemente sabiendo que aquí pues se ha demostrado que no hay absolutamente nada en torno a un supuesto enriquecimiento ilícito que me sacaron al principio hace año y medio, que yo he corroborado absolutamente toda la licitud de mi patrimonio, de mis ingresos, de mis egresos, los de mi familia, no de 2016 a la fecha, que es cuando yo entré como magistrado, de noviembre, sino de 2013, cuando ni siquiera era funcionario, porque la denuncia venía desde ese entonces. Y básicamente nuestra Constitución prevé una prohibición expresa que en este país no debe haber pesquisas cuando no existe algo que detone pues, un delito. Yo hasta el momento no he visto qué fue lo que detonó que la UIF dijera voy a investigar al magistrado José Luis Vargas. Solo lo puedo atribuir a un ánimo personal, individual, por querer o esta silla que yo ocupo o influir en mis decisiones o pues algún tipo de cuestión que evidentemente no es institucional y que evidentemente no es lícita. También lo que yo he considerado es que esto exige prudencia por parte de uno como juzgador, y por eso pues es simplemente determinado acudir a las instancias, acreditar que todo eso es falso, pero evidentemente también este hostigamiento permanente por parte de esa área del Ejecutivo Federal, pues yo no puedo considerar que esté aislada de una intención política y como usted dijo al principio, de algún tipo de presión, de algún tipo de control de la institución y evidentemente pues eso no lo voy a permitir.